Cuenta la profecía que un día 11 jóvenes se pondrán de pie en las tierras más difíciles. Enfrentarán a guerreros guaraníes, a gallos y a caciques. Que un día la tierra se sacudirá y forjará un fuerte lazo con 16 millones de guerreros más. Que sus detractores se burlarán de ellos sin importar sus victorias. Se eliminó a River, pero en el papel es más débil. Pero que su destino esté escrito en oro. Enfrentarán una batalla contra una banda sangrienta y contra un grupo de pumas y vencerán. Y de allí nacerá su mayor prueba. La caballería azul y negra verá ante sus ojos el ejército más potente de todos y librará una batalla incomparable para firmar una historia jamás antes vista.